necesita, sabe, no sé, que me explique algo. Este será el panel de ingeniero de vuelo, ¿no? Sí, todo esto es el panel de ingeniero de vuelo. Ya. ¿Qué sistema? Está la parte de que te da todo acerca del aceite, de los motores. Ya. Está la presión, temperatura, cantidad de aceite. ¿Ya? Hay un sistema de puertas también. Son varias puertas. Entonces con esto podemos ver que está abierto la puerta principal delantera derecha y puerta principal izquierda. Ah, ¿no? Ya. Entonces la left y la right también me indica acá en este panel. Estos paneles son de aviso, paneles anunciadores. Tanto tiene el comandante de nave o los pilotos como el ingeniero de vuelo. Uh-huh. El ingeniero de vuelo más que todo se encarga de los sistemas de la aeronave, ¿ya? Y trabajan obviamente en conjunto los tres, pero mayormente en una emergencia y todo eso que se refiere al sistema de la aeronave. Tiene más todos los controles acá, se puede controlar y se puede ver que los sistemas, diferentes sistemas, como abajo el de combustible, verán, todo ese el de abajo es el de combustible, está el de neumático, sistema de presión neumática, que es la parte del medio, la parte de superior, arriba, esta partecita es la parte de aire acondicionado, ¿ya? Con los packs que le llamamos, ¿no? La parte de aquí arriba es de anunciadora de humo, ¿ya? Detectores de humo, tiene detectores de humo en lo que es la carga, ¿ya? Y bueno, también hay agentes extintores, ¿no? Uh-huh. Sistema de loops para cada los motores. Los loops son como cables que van alrededor de los motores que nos indican, digamos, si hubiera un fuego o alta temperatura. Luego está ahí abajo, está la parte de hidráulico, sistema hidráulico, que es prácticamente uno de los sistemas principales de la aeronave, ya que todos los controles de vuelo se manejan mediante fluido hidráulico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre hay tres, y eso respecto a que son tres motores, ¿no? Van apoyándose entre ellos, siempre, eso es lo bueno del DC-10 a comparación, digamos, de una aeronave de dos motores, sí. Porque en este caso, digamos, obviamente con los tres, se puede volar tranquilamente, digamos, con la falla de un motor, ¿no? Sí. Y sustenta todo lo que es la aeronave y la estructura y las superficies de vuelo. Aquí en la parte izquierda, a la mitad, está la parte eléctrica, ¿no? Todo el sistema eléctrico, el sistema de APU, que tenemos un auxiliary power unit. Oh, sí. Uh-huh. Para encendido, en vuelo, bueno, todo eso, y los circuit breakers que pueden ver, ¿no? En todo ello. También está un sistema de frenos, de temperatura de frenos. Eso es en cuanto a lo que considera el ingeniero de vuelo. Ya. ¿No? Una consulta, además del control de sistemas y demás, la función de ingeniero también es el de calcular peso. Exactamente, sí. ¿Cuáles son las características que más restringen en el tema de la altura acá en el aeropuerto? En La Paz restringe la altitud, la temperatura, y también el viento. El viento, exactamente. ¿Con cuánto de cola puede despegar máximo de ese 10? 10 nudos. 10 nudos. ¿Y cuánta cantidad de combustible puede entrar en los aviones, digamos, a nivel del mar? A nivel del mar te puede entrar 60, 120, 100, 140, en esta aeronave, ya lo tengo, más 100, 240 mil libras, tenemos uno central, que llega como a 60, dos en los alas, ya. Cada uno a 40, ¿ya? Y tenemos un auxiliar que está dividido en dos tanques que juntos suma 100 más, llega como 240 mil libras de combustible. Aparte de las 70, en el nivel del mar me preguntas, aparte de las 70 mil toneladas, ¿no? ¿Y qué motores lleva este avión? Los McDonnell Douglas CF650C2. Eso en cuanto a la parte de ingeniero de vuelo. Ahora también pueden ver la parte del... ¿Eso cómo dice? La parte... Vete por ahí, por la derecha, para que tengas como...
está la parte de los pilotos. Ya, como verán, tiene todo su sistema. Es lo lindo es que es tanto analógico como digital. Ya se les tiene indicaciones analógicas y números, si se dan cuenta, en cada indicador, que son digitales. Y aparte de eso, ya tiene sistemas de navegación, ¿no? FMS, ¿no? FMS, ajá, combinados con GPS, ¿no? Para la altitud y navegación. Podemos volar ahorita actualmente RBCM, RMAPS, RNPs, se puede volar en rutas. Y esos son, digamos, a pocos aeronaves pueden hacer eso, ¿no? Sí, ¿dónde ven la ruta de vuelo? ¿Cuál es? No es sistema EFIS, ¿no? Es Electrical Flight Instrument System, ¿no? Pero estos son analógicos digitales, ya ingresando, digamos, a la parte del EFIS, ¿no? O sea, es la parte tecnológica. Porque el EFIS, así como lo ven los paneles principales del indicador de actitud, y la parte de abajo, que son el HCI, lo único que es que hay en el EFIS es que todo eso está enmarcado en una sola pantalla. Pero es lo mismo. Entonces el DC-10, obviamente que el modelo que le sigue ya es el MD-11. Ya estaba ingresando, ¿no?, esa tecnología. Esos son los FMS, tenemos dos, ¿no? Y los sistemas, lo que le decía, ¿no?, los indicadores, los AIs con sus HCIs, ¿no?, piloto, copiloto. ¿Qué más podría decir? Tenemos radares meteorológicos, dos, uno para el comandante de nave y uno para el primer oficial. Como verán, como cualquier una aeronave, sus controles de vuelo están acá, como los para controlar los compensadores, ¿ya? Y todos, si uno puede analizarlo más, todo en la aeronave tiene hasta cuatro backups. O sea, si fallar el principal, el alterno, por decirles así, el auxiliar, y por último el manual. Casi todo tiene cuatro. Entonces, del manual quería preguntarle, ¿esta es una perilla manual? Sí, esta es la parte manual del sistema de presurización. Acá si te das cuenta, aquí está ya entrando más profundo, ¿no? Más profundo, acá está el automático, semiautomático. Aquí es el stand-by, este es el stand-by, y este es el manual. Entonces, cuatro sistemas. Dentro de un sistema, presurización tiene cuatro posibilidades de controlar. Entonces acá tienen también los spoilers, exacto. ¿No? Tienen los controladores, los tres throttles, ¿no? Su selector de flap, el control, que va unido con el del slat, el chiquito de la derecha es el slat. Aquí tiene un control de un setting de flap más preciso. Bueno, radios, todos radios, obviamente también, todo. Entonces se basa, todo es, digamos, con su backup. Y aparte que tienen los controles, comandante de nave, sus controles de vuelos, los instrumentos de vuelo, el copiloto también, hay un stand-by también, al medio, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora esta aeronave ya por la tecnología ya no se vuela tanto manual, por decirlo así, se vuela ya con un... piloto automático. Piloto automático, exacto. Que todo esto es el control, ¿no? El piloto automático. Actitud, rumbo, velocidad. Exactamente. Ya cada una cosita ya va controlando algo, digamos, el piloto es automático. Para heading, altitudes, descensos, autotrotters, tiene autotrotters también. Entonces ya es más un piloto, ya es un supervisor y uno que va resolviendo, digamos, los problemas que puede tener el sistema, ¿no? Es ya otro tipo de vuelo, ya no como comparado con un Cessna, un avión más sencillo, ¿no? ¿Cuál es el techo máximo de vuelo de esa aeronave? Un 45.000, mi mayor. ¿Sí? ¿Techo de una aeronave? 42.000, ¿no? 42.000. Y aquí está su indicador anunciador.
que es el mismo que va relacionado con el de la señal de red. Pero muchas veces aparece acá y va a aparecer acá, indicándole al comandante y al primer oficial de que existe esa situación, ¿no? Acá arriba también hay controles para encendido, controles de algunos sistemas de apoyo a la aeronave, ¿no? Que es tu pitot, su sistema de antihielo, un anti-ice, luces. ¿Esta parte es de emergencia? ¿Esta parte? Sí. Sí, estos son los far handle. Ya son, como decirle, las palancas de descargadoras de agentes. ¿Ya? Como verán, está para cada motor también. ¿Ya? Este va, este trabaja juntamente, el segundo, trabaja también relacionado con el APU, porque como verán está ahí atrás el motor 2. Y bueno, pues no solamente cortan, digamos, no solamente activan los agentes extintores, sino también van desconectando la parte eléctrica, hidráulica de los motores, ¿no? Directamente que viene esa fuerza. No era para extinguir, digamos, un fuego, algo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más vamos a decir? Que no, es que se llama, como dice mi mayor barrio, es un lindo avión. Es hermoso. Ahora un poquito más tal vez de los controles de vuelo. Tenemos este igual este nuevo GPS. El mayor lo tenemos en el también. N2, N1, FT. Exactamente. Son indicadores de cada, ¿no? Cada indicación. Temperatura. Cuánto está girando, ¿no? El N2, que es lo que más importa. El N1 más que todo se refiere al fan, a la parte delantera del motor, a lo que ustedes ven más que todo se ve girando. El NVGT, la temperatura en la cual, ¿no? Estamos. Exacto. Exhaust gas temperature, ¿no? Pero lo interesante es que ya viene mucho más complejo, o sea, se llama exhaust, pero va combinado de varios lugares la indicación. Entonces es más, más precisa la indicación, ¿no? N2 y fuel flow por último, ¿no? El indicador de flujo de combustible. ¿Sí? ¿Cuántos tripulantes se necesitan para volar? Tripulación mínima es 3. ¿Normalmente vuelan? Normalmente volamos siempre con un mecánico a bordo. Y tal vez a veces cuando tenemos que ir a algún lugar donde trabajamos, digamos, trabajamos con otros países, va un despachador, ¿no? Entonces vamos frecuentemente nacional, siempre 3 o a veces 4, por cuando están, si están gente en instrucción como ahora, entonces vamos mal, ¿no? ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿TAS? Sí. Mira, eso se ve el Mach 83 y empezamos a controlar nosotros. ¿No, mi mayor, a partir de qué velocidad Mach 83 o de qué altitud? ¿Perdón? ¿A partir de qué velocidad ya empezamos a controlar Mach solamente? A partir del nivel 290, normalmente de Mach 82 a Mach 85. Lo más como un Mach 83. Eso es. ¿Y cuánto de flap utilizan para el aterrizaje? Flap 35. Lo normal es 35. Normal, pero también se puede hacer con 50. ¿Y para el despegue? Para el despegue es un setting fijo. Un setting fijo. Más fino, ¿no? Fino. No podemos setear desde 22. 1 grado, 2 grados, 8, 10, 20. Cada vez llevamos diferente capacidad de acuerdo de carga. De acuerdo al peso que tenga la aeronave, de la carga, combustible, distancia. Ah, perfecto. Tiene sus ticas también. ¿No? Tenemos ticas ahí. Y su Ground Proximity Warning System también. Entonces,
Con eso podemos ver si está acercando una aeronave, si viene directo a nosotros. Con el gran proximidad a qué distancia.